Cuando ve las tumbas de los niños, ahí es cuando el corazón empieza como a encogerse. Y sin quererlo, las lágrimas corren solitas por nuestra mejilla. Es como si los niños clamaran a uno. Bueno, yo los quiero como un padre que nunca tuvo hijos, porque yo no tengo hijos. Es que tengo ese sentimiento de que de él llorar a un niño chico es por no haberlo hecho yo. Entonces es como algo que tengo guardado. Por eso mismo yo creo que soy tan sentimental, pues no, es por no haber hecho eso, haber dado olvido del recién nacido. Porque todos los niños gritan, como que se lamentan por adelantado por haber venido a este mundo.
nosotros estamos aquí realmente con buena onda. A todo ritmo, compadre. ¿Ah? Ah, ya. ¿Queréis que juegue yo? Aquí, al lado de los artistas. Ven, aquí voy a jugar. Voy a jugar con el flaco. Este compadre era el pescador. Era. Con todo respeto. ¿Qué le importa a usted si soy o no soy? Pero se nos dio el voto al compadre. Yo, mano de hacha, rosa de la mesa. Mira, oye, esto es una cosa, mira. Oye. Julie, Julie Smith, let me go. Qué maricón pa' tu juego. Usted tiene 7 cartas, no 6. Oye, mano de hacha, hace la corta. Cuidado. ¿Hace la corta? No, siempre cuando juego con el pie. No sirve, sí, no, porque no vendió el bote, el culiao. Allá viene. Se le hundió el bote. Muchas gracias, hermano. Ya. Con todo respeto. Te digo dos. ¿Cómo se llamó el bote? Se quemó, ¿no? Ya, pues, a ver, el bote. Se quemó el bote. Y la lancha. Porque vos lo quemaste, la weá. No lo quemé yo. Puta madre. Quemó el bote este weón. No lo quemé yo, weón. No lo quemaste. Lo mandé quemar. Ah, lo mandaste quemar. A cara y palo. Tengo bote, pescador artesanal, no profesional. Estaba pillando sierra, jureles, en Altamal afuera, en Laguna Verde afuera, y vi quemar un bote, se quemó un bote porque el motor se encendió con benzina, así. Y se quemaron todas las personas, pero hay una persona que anda viva, viva aquí. Pero yo no conocí a esa persona. El bote se quemó y yo vi eso. Y nunca me le abordarme de la mente, señores, presente. El brujo se lo dice porque yo estuve ahí. No pude ir a rescatarlo. Pero ese Oscar que está vivo, anda vivo aquí en el puerto. He dicho, señores. Estoy tan acostumbrado ya a estar solo que allá en la Plaza Chabra, en la casa misma. Es una costumbre. Incluso yo me levanto a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, bajo de tequeadero y no encuentro a nadie y para mí es lo mismo, ¿no? De repente me encuentro con personas conocidas. Pero para mí, como le digo, es una rutina, sino. O sea, no me interesa encontrarme con nadie o conversar con nadie. Es como si. Como si caminara en el desierto.
amigo. Hola, ¿cómo le va, po? ¿Ayuno? Estamos, no, ahora no veo el saludo porque yo no te conozco. No hay problema, amigo, si yo soy amigo suyo. ¿Sí? Amigo, está ahí. Pasa. Yo anduve tripulando hace años atrás, cuando se produjo esa tragedia de haber muerto 7 tripulantes, y que los siete tripulantes, hay uno que camina por aquí, es un fantasma, que todos lo ven, pero los tripulantes que murieron está fallecido ya, al Oscar, el que encendió el bote, el que metió la cabeza al bote, el que hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Ahí no sé. Pero él la cagó. Te hablo con sentido, porque yo estaba en el otro bote, mirando. Cuando lo estaba encendiendo, cuando la gente se estaba quemando, y se estaba quemando vivo, vivo. Hasta a mí me han seguido el diablo. El diablo no es el diablo. Te ha seguido a ti también, en las noches. A nosotros también lo ha seguido. ¿Es ahí? Pero yo voy a buscar en cualquier parte. Yo tengo un carnet que dice pescador profesional. Yo pesco en cualquier parte. Yo pesco en cualquier parte.
Divide Deporte, Divina Tecnología. Grabadora de DVD Sancho, 999 pesos. Bravega, primeros, siempre. Viene de la Tierra y te da energía en cualquier superficie. Es una tragedia de que, para no creerla, pero sucede en el mar. Como sucede en cualquier parte de que una embarcación, por el mal cuidado de la tripulación, entonces tengan que fallecer de esa manera. Oscar, a eso lo han visto varias veces, pero no sé, caso se parecerá a alguno de ellos o será el mismo.
es la fe que tienen ellas. Es la fe que piensan que va a volver. Que les van a mandar un mensaje. Lo que pueden mandarle ellos es un sueño. Pueden soñar con ellos. Mirar a ellos. Pero nunca va a volver. Pensar que ellos eran el sustento de la casa, ¿o? Y quedar así sola, como que al principio te cuesta. Bueno, ahora la idea es tirar para arriba, o sea, seguir adelante, porque ya ellos no están. Es como el 1 de noviembre para nosotros es ir a dejarle esa animita. A veces iban otros pescadores, se madrugaban, a veces mi marido no madrugaba, entonces convidaban a otros. Y desgraciadamente ese día se embarcó con el Oscar. Era un hombre tranquilo, trabajador. Era buen dueño de casa. Era una relación buena. De repente él se ponía mal genio por el trago, pero no era malo. El remordimiento que puede tener él, yo lo siento. Ya, y ellos me apoyaron moralmente, pienso. El trago lo llevó a ambos a tomar decisiones fuertes. De dejarlo. Que me llega él. ¿Salió? ¿Nunca he dejado de pescar? Yo nunca he dejado de pescar. Si mi hermano hacen como 4 meses. Pero en cualquier momento vuelvo, o sabes. No, estaba malo ese bote. Y no lo quemé yo. El 461. No lo quemé yo. Estaba mal, oye. No sé, no. Para mí ese bote no. No era ni. Nada, po. Thank you.
No podemos hacer nada, po. Solamente un agradecimiento. Somos agradecidos de él, porque por él vivimos. Mi hermano Raúl ha conseguido un bote, un motor. Mi hermano Eduardo, el Lalo, también, po. También han conseguido eso. ¿Qué vas a llevar un otro grande? No, no ha conseguido nada, puro copete. ¿Por qué? ¿Y por qué no está ahora en el mar? ¿Y por qué tiene el copete? Es que yo soy así. ¿Cómo es? Ellos son más responsables. ¿Usted es irresponsable? Yo. Yo no estoy ni ahí. ¿Nadie con qué? Nadie. ¿A su mujer le gustaría que volviera a pescar? Pero si yo... En cualquier momento... ¿Puedo hacer...? Yo sé que soy bueno. Pero en estos momentos estoy metido en el alcohol. Hermano que resiste en su bote, él sabe que no es igual. ¿Por qué no deja el alcohol? ¿Por qué no deja el alcohol? Es difícil. Nuestro hermano mayor murió por esto. Murió por el alcohol. ¿Y usted quiere morir igual? No. Yo no creo. Bueno, de alguna forma hay que morirse. ¿Cómo piensa que va a morir usted? Yo. Como Dios quiera. Thank you.
le rociamos benzina nomás, petróleo, y le tiramos el fósforo. Y ahí lo fuimos todos. No quedó nadie ni para contar el cuento.